Ahora entramos en el mundo del petróleo y este es la famosa CMC, carboximetilcelulosa, un derivado del petróleo que ustedes pueden ver cómo arde aquí y que está presente en toda la comida chatarra. Podemos apreciar que estamos consumiendo plástico, petróleo, que no estamos consumiendo maíz, que no, aquí no van vitaminas, aquí no hay proteínas y obviamente colorantes químicos. Esto de igual forma lo vemos, podemos apreciar, falta en las galletas, que tenemos unas galletas que también prenden como petróleo, ahí las tienen. Obviamente aquí hay una adicción. ¿Qué es lo que produce adicción aquí? La adicción de esto es, amigos, que estos productos en los niños sobre todo los vuelve adictos. Y ahí tenemos una droga llamada el glutamato monosódico, que es tan agresivo. El glutamato monosódico está presente aquí, y aquí tenemos un supuesto café, capuchinos. Así pasa igual con el coffee mate, que nos ponen como un desayuno agradable, hecho de petróleo también. Esto usted lo puede hacer en casa para confirmar que esto es petróleo, para confirmar que estamos consumiendo es solamente petróleo. Miren, esto es lo que nos dan de comer como un alimento y que está atiborrado. Oigan bien, la industria se tomó el control de la comida. Están desplazando la comida saludable, están desplazando el maíz, lo están yendo de maíz transgénico y estamos consumiendo es plástico, petróleo en vez de comida. Por eso es la importancia de aprender a comer sano. Aquí tenemos, amigos, todo esto se prende como petróleo. De igual forma, aquí como prenden esto, aquí lo tienen. Todos estos productos son de petróleo. Así mismo tenemos más glutamato monosódico, un destructor del cerebro, un destructor, amigos, de la masa encefálica, glándula pineal, hipófisis y todo, neurotransmisores, serotonina, arginina, todo esto es a base de alimentos de petróleo. Si estamos consumiendo plástico, y eso es lo que queremos a la gente decirle, no le den a los niños esto. Esto a los niños los va a enfermar. Ahí tenemos ya niños de 10 años diabéticos, ya vemos niños hipertensos ya a solo 12 años, ya vemos señoritas con quistes, hematomas, fibromas, ya vemos tanta obesidad infantil en México, ya vemos, amigos, cómo los riñones de la humanidad se están destruyendo, la diálisis ya no aguanta, infartos, problemas cardíacos, válvulas cardíacas, ya tenemos embolias, tenemos diabetes por todos lados, ya la gente diabetizada, y eso obviamente todo está aquí. Estamos consumiendo de verdad un desastre de comida, una supuesta Coca-Cola que pierde el color porque ya pasó el hueso que está aquí, y ahí lo tienen. O sea, ¿qué estamos consumiendo? Esto es petróleo. Ahora acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Un hueso que fue humedecido en refresco y miren cómo quedó de negro. Esto va a manchar los huesos. Esto produce gastritis. Esto afecta riñones. Y un hueso que se dobla. Queda como un caucho. Un hueso de pollo que fue metido, que es blanco. Y mire cómo quedó como un caucho. Obviamente por los aditivos químicos. Estamos consumiendo 52 kilos de químicos al año. Están pasando 5000 aditivos en la comida y obviamente aquí está el resultado. Todo mundo diabético, todo mundo hipertenso, todo mundo con cáncer. Así, amigos, se nos va la vida. Y ahora, ya para cerrar todo esto, vamos a ver, aquí tenemos una supuesta light. Espérate, vamos a abrir primero este. Una supuesta light que no significa que es sano. El aspartán es agresivo. El aspartán acaba neuronas. El aspartán produce más estrés. Y eso es lo que queremos que ustedes vean. Que lo que estamos consumiendo es sustancias nocivas. Ahora lo vamos a ver. Vea, una menta. Y ahí tenemos la famosa cero. La Coca-Cola Light. Que es aspartán agresivo. Que estamos consumiendo aquí. Ahí está. Ahí vamos a... Esto es lo que está pasando, amigos, en el mundo entero. No hay Haya, OEA, no hay ONU. Para esto no hay nada, amigos, que castigue a estas empresas, que las sancione. Y esto es lo que está al mundo diabetizándolo. Esto está cancerizando y esto está produciendo obesógenos. Personas ya listas para la obesidad y el gran negocio farmacéutico. Si no alertamos de verdad a la gente, es duro esto,
pero esperamos que llevemos esto a colegios, escuelas, universidades, a toda la población mexicana. Es urgente. México, primer país, primer puesto en obesidad, en cáncer, en diabetes, en todo. Un negocio grande para la industria farmacéutica. Bueno, Macholab González es médico naturista. ¿Qué recomienda a la ciudadanía? Pues que, bueno, aquí podemos observar cómo después de unos minutos, todo lo que... Cómo arde la maruchanga. Al principio. Cómo arden los chetos. Cómo arde el famoso Nestlé capuchino y así el Coffee Mate de igual forma. Cómo una menta con emulsionantes químicos reacciona ante el aspartán de la Coca-Cola Cero, Coca-Cola Light. Cómo esto, amigos, destruye los huesos, un hueso de pollo en Coca-Cola. De verdad, es una prueba suficiente para entender que estamos nosotros bajo una invasión, bajo una tercera guerra mundial que es química en la alimentación. Por eso las grandes corporaciones, el Club Bilderberg, los Illuminati, todas las sociedades secretas, los JP Morgan, los Rothschild, está la industria del petróleo, petróleo en la comida. La guerra por el petróleo hoy se da en nuestros estómagos. La guerra por el petróleo hoy se da en nuestra comida. Así que no esperen bombas atómicas porque ya están aquí. No esperen